In the summers of 2008 and 2012, he proudly represented his homeland of Mexico at the Beijing and London Olympics. And now, he enters the ring an undefeated professional, Puro Nogales Sonora, Oscar Valdez. Quiero ser campeón del mundo porque fue uno de mis sueños principales cuando iba creciendo, ¿no? Desde que inicié en el boxeo a los 9 años, yo quería ser alguien en la vida, como Julio César Chávez, Eric Morales, un boxeador grande. Tenía 4, 2 cocodrilos y 2 lagartos. Los cocodrilos se me vinieron muriendo y me quedé con esos. Tengo otro que está en el centro ecológico, y aquí por él. Niños, pásalo para allá. Desde chiquito pues siempre me han gustado los animales. En vez de ver caricaturas, miraba Discovery Channel, Animal Planet, el canal de los animales. Ahí me la pasaba viendo todos. Me gustaba ver obviamente a Steve Irwin, el caza cocodrilos. Y pues me llamaba mucho la atención los reptiles en general, en los animales. Pues, y pues una vez, caminando por las calles por las plazas de Monterrey, me topé con un cocodrilo. Hice el trato con el dueño, ¿no? Con el dueño de la tienda y sí, me lo llevé para México. Y desde ahí empecé a comprar más y más. Tuve 4, pero los animales en general me gustan. No, si yo pudiera, si fuera una persona millonaria, yo pienso que tuviera mi propio zoológico. A mí no es que me tenga emoción, ya me conoce, pues. De tanto tiempo que tengo. Es que nada del boxeo o cualquier otro deporte, si no fuera por mi padre, no sé qué hubiera sido de mí. Porque en Nogales es muy fácil agarrarle el lado malo. En Nogales existe mucho las pandillas, el narcotráfico. Cosas pues negativas. Para que él viene, pero viene, pero no es horizontal. Sí, se te va a entregar. Le ganas el golpe y vámonos. Entonces, a poder agarrarlo, venir aquí. Sí, así es esto. Y creo que mi padre fue una gran parte de mi vida en quitarme, en no descarrilarme, ¿no? Me metió el deporte, ¿no? El boxeo, el béisbol, natación, lo que sea que no fuera un lado malo. Desde chiquito soñaba estar pasando por todo esto. No nomás llegar a ser campeón mundial de un día para otro. O sea, el recorrido creo que es una de las cosas más bonitas también. Pasar por, en cierta forma, pasar hambres en las dietas, rompiéndote el alma en el gimnasio, te sabe más del triunfo. No, así que estoy disfrutando todo el momento ahorita. Llego de cada pelea y cada vez más se va acercando más la gente, voy sintiendo el aprecio de la gente. De todas partes, ¿no? Siempre lo he sentido, especialmente aquí en México. Pero ahora salgo en las calles en Estados Unidos y pues, poca gente me acerca ya, y poco a poco la gente me está reconociendo. Así que eso me gusta a mí. Me gusta llamar la atención en el boxeo. Y pues simplemente lo estoy disfrutando, ¿no? Ahora viene esta pelea. Y estoy bien motivado, más que nada motivado, porque aquí está mi oportunidad. Cada pelea es una oportunidad más y lo tomo al máximo. Todas las peleas que he tenido antes los tomaba como si fueran campeonatos mundiales. Esta pelea no va a ser nada diferente. Voy a seguir entrenando con la misma intensidad, la misma seriedad. Lo único que cambiaría sería un poco
la estrategia para ese boxeador, ¿no? Lo único que cambia para mí son las estrategias para cada boxeador. Estoy aquí en casa, disfruto todo, todos los momentos. Bueno, está desde que estoy con la familia, con mis amigos, desde que salgo a la puerta, veo a la gente. Beisbolista. Y me gustaba mucho también el béisbol, me gustaba mucho. Era bueno. Del béisbol, lo mismo que disfruto con el boxeo, ¿no? Me divierto. Así como me divierto arriba del ring, me divierto pegándole a la pelota. Quitas el estrés a veces estar pegándole a la pelota. Igual como le estás pegando al costal. Es muy divertido para nosotros. Tengo mi perro que siempre viaja conmigo. Cada que me voy para California, es el único que se queda conmigo en los campamentos porque no voy solo. Somos mi perro, Chapo y yo. Mi papá nunca le gustó el fútbol. A mí nada más verlo. Porque si jugarlo, no. El chiquito, toda la familia de los fierros, el padre de mi mamá, son pumas a morir. Pumas son los que lloran si pierden. Y chiquito, nomás ponen las contras, porque odian a la América, yo sí odian a la América. Cuando ahora empecé ya me gustaba ya la América, y luego pues ya a los 17 que fui al comité, pues ya me iba, sí me tocaba ir a los juegos y pues más. Ahora que miro las peleas anteriores, miro que tenía razón el manejador Frank Espinosa, porque yo le decía que me sentía listo desde mucho tiempo. Me sentía capaz. Miraba gente como Vasilo Marchenko, como su segunda pelea ya iba por un título. Me sentía mal yo porque yo también me sentía listo. Y le pedí a Frank peleadores con más nombres. Venía para acá y mis amigos me decían, te echaron un bulto, te echaron un taxista, un albañil. Y pues eso a los boxeadores les molesta, porque yo no conocí a un boxeador cobarde. El boxeador siempre se va a enfrentar a quien sea. Sí siento que me he ganado mi lugar en disputar por un título y lo voy a hacer todo lo posible para lograrlo. Sea este boxeador, sea Vasilio Marchenko, sea cualquier boxeador, los tomo con la misma seriedad que cualquier otro. Así que para mí lo único que estoy viendo aquí es el cinturón y el rival. Lo demás no me preocupa. Estoy bien concentrado, vos estás bien concentrado para enfrentarme a este argentino. Quiero ser nombrado como el mejor. Eso, todo boxeador quiere tener eso. Así que voy a buscar mi lugar en el mundo del boxeador mexicano. La competencia está difícil. Creo que ni una división está fácil. Ni una división va a ser fácil, pero especialmente en la mía está lleno de boxeadores buenos, boxeadores de nombre. Eso lo hace más interesante. Y queremos que le des la oportunidad y la inteligencia suficiente a Oscarín para que salga con el triunfo, con la mano en alto. También te pedimos por todos los boxeadores que ninguno salga lastimado. Bendito seas eternamente, Señor. Muy gracias por todo, especialmente por este momento. Y danos también la oportunidad de que lleguemos con bien a nuestros destinos. Yo no tengo miedo a perder, mi invito. Creo que es lo que me ha llevado hasta ahorita. No es que tenga miedo a perder, sino no tengo miedo a poner en riesgo mi invicto. Si yo sé que Vasilio Marchenko es duro y probablemente me pueda ganar, como probablemente yo le gane a él, es un gran riesgo, pero no tengo miedo a hacerlo. Me gustaría ver el boxeo como los tiempos de antes, como se dice. Yo oigo hablar con la gente mayor que sabe de boxeo y ellos presumen que no, en mis tiempos, los buenos peleaban con los buenos. Ahora no, ahora el boxeo es diferente. El boxeo es más mercadotecnia, ahora el boxeo es como la lucha libre. Y eso me molesta a mí. A mí me gustaría traer el boxeo como antes, que los mejores pelean con los mejores
Y sí, Sugar Ray Leonard tuvo varias derrotas, sí, Chávez tuvo varias derrotas, los grandes perdieron con Muhammad Ali, pero eso es lo que lo hicieron grande a ellos, pelear con los buenos. Así que a mí me gustaría regresar eso otra vez en el boxeo. Nunca había prometido, los amateurs nunca habían prometido ganar, ni prometer una medalla. Ahora como profesional no prometo un knockout, no prometo dar una guerra, simplemente prometo dar mi mejor esfuerzo, dejar todo arriba del ring. Siempre lo he hecho desde amateur hasta ahorita y me he ido bien, gracias a Dios. Así que voy así con esa mentalidad, dando todo el gimnasio y dando todo arriba del ring. Y yo pienso que las guerras nunca han sido planeadas, como Eddie Morales, Barrera. Ellos no se imaginaban la historia que iban a hacer. José Luis Castillo con Chico Corrales, peleas grandes. Andrew Ward contra Gatti. Esas peleas marcaron historia. Y un día me va a tocar a mí tener una guerra de esas y ojalá me toque dejar algo en el boxeo. Sonora.